Gente, muy buenas a todos, espero que tengan un muy buen fin de semana y como dije en mi anterior video, voy a hacer un video por cada novedad que trajo Aitor Librea, que son 6. En este caso, esta es la tercera novedad que se llama Miharuko-chan por Tomoki Izumi, publicado obviamente por Aitor Librea. Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos con la intro. Bueno, gente, Miharuko-chan es un manga que se publicó en Japón en el año 2018 con 7 tomos recopilatorios y también tiene un anime de 12 episodios las temporadas. Ahora, bueno, te voy a mostrar un poco el dibujo. Vamos a ver el manga por dentro, la sobrecubierta. Lo ves muy sencillo. Así que, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, gente, Miharuko-chan. Slice of Horror, tomo 1, Editorial Librea. Ahí abajo no sé qué dice, no solo. Supérame, no es real. No me, bueno, palabras de muy abajo. Algo que un gatito tomando leche. Era un día común y corriente, es una breve sinopsis de la obra. Vamos a ver, vamos a sacar la sobrecubierta para ver un poco el dibujo. Oh, bien, arranca así de una. Es un manga de horror, de terror y comedia, tengo entendido. ¿Me ves? Ah, por eso en la tapa dice esto. Claro, ahora entiendo. ¿Me ves? Claro, esa es la tapa. Tiene este bicho acá. Y bueno, los gatitos atrás. De dos colas, mira, hay que agarrar la cola. Bueno, de acá arriba. Mira. Bueno, vamos a ver un poco el manga. Así comienza. ¿Tiene página color? Aquí tenemos. Es así sencilla, sí, no tiene nada, es una sola hoja color con ese dibujo, con un monstruo atrás. Bueno, y ahí vemos, empezamos el manga. Oh, arrancamos así de una con los bichos, los demonios, así de una, miren. Está bueno el dibujo, por ahí me recuerda a un poco los dibujos de lo que es Jujutsu Kaisen. Ustedes, bueno, no sé, ya veremos los dibujos que tiene más adelante, pero ese tipo de dibujo así. Vamos a ver, vamos a seguir viendo. No conozco mucho de la obra ni del autor, así que bueno, bien. Qué bueno que estés. Seguimos viendo. Y ahí. Parece que tiene problemas con los demonios, esta chica. Mira, bueno, luego tiene por todos lados. Bueno, seguimos. Siguen en el colegio. Los dibujos me recuerdan por ahí mucho a No me jodas, Nagator. Ustedes díganme qué opinan. Un dibujo muy similar. ¿Ven? Disculpen, acaba de entrar mi perra, así que vamos a tener visitas. Bueno, ese dibujo. Va y viene ella. Ahí están. ¿Ven? Es muy similar a lo que es este Negator, el dibujo. Bueno, vamos a ir pasando. Demonios, vemos de todos los colores: pies, bichos, demonios, todo. ¿Ven? Familias de demonios infaltables. Tranquilo, estaba con hambre, debe ser. Vamos a pasar, vamos a ir viendo. Demonios dentro de caja y con gatos, a ver. Bueno, de todo, de todo. Bueno, la cara de ese tipo es poco fiable. Más de demonios. Me recuerda un poco también a Claymore, ese bicho. Bueno, los demonios de Claymore. Bueno, ya sí seguimos avanzando. Más demonios. Una demonia, digamos. Bueno. Mira, raro la cara de ese demonio. Bueno, gente. No quiero mostrarles más nada para no spoilearles más nada. Esto fue Miharuko-chan por Editora Libre. Bueno, gente, y también me había olvidado de mostrarles un poco, o sea, la sobrecubierta de par a par, ¿no? Me había olvidado de eso, así que bueno, vamos a hacerle mostrar ahora. Leí todo atrás, pero no se la supe mostrar. Bueno, aquí tenemos algo del autor. Bienvenido al primer tomo, por favor, cuídalo mucho. Por cierto, ¿quién es ese que está detrás? ¿Tú lo conoces? Ya que tenemos más cosas, bastante creepy el autor, digamos, en el tema de los demonios y dibujos así.
Así que bueno, gente, ya saben que cualquier comentario, sugerencia o duda me los dejan en los comentarios de este video. Y bueno, nos vemos en el próximo video, gente.